Bueno, entonces bienvenidos y bienvenidas a la segunda clase de Gabriel Zeno, el curso T1 sobre generadores cuánticos de números aleatorios. Bueno, Gaby. Bueno, buenas tardes. Hoy toca continuar con la introducción a lo que necesitamos del formalismo cuántico, pero antes de eso quería darles, quería mostrarles lo que va a venir después, digamos, para ver la luz al final del túnel, digamos. Entonces, el escenario general para generación de aleatoriedad va a ser uno en el cual tenemos un jugador o un experimentador o un usuario de un dispositivo de Alicia. Un dispositivo que tiene un botón y que cada vez que este botón se aprieta, el dispositivo genera una cadena de M bits. En el escenario hay también un espía, Evaristo, al cual a veces nos referiremos como Eva, que si bien no tiene acceso al laboratorio de Alice o a la ubicación donde está el dispositivo de Alice y por lo tanto no tiene acceso a las salidas del dispositivo, puede tener un sistema E correlacionado con el dispositivo D que genera tales salidas. Entonces, en ese escenario necesitamos una forma de describir con la mecánica cuántica sistemas que tienen más de una parte. En este caso, las partes serán D y E. Para eso, ya vimos que en el álgebra, bueno, ya vimos cuál es la herramienta de álgebra lineal que vamos a usar, que es el producto tensorial. Entonces, ahora vamos a arrancar por cómo describir sistemas cuánticos de muchas partes, de varias partes o sistemas cuánticos compuestos. Pero antes de ello, quiero contarles sobre el formalismo de P-O-B-Ms, que es otra forma de referirnos a mediciones sobre sistemas y que es particularmente útil cuando no nos interesa el estado del sistema luego de la medición. Cuando solo nos interesa computar probabilidades, entonces el formalismo de P-O-B-Ms es más, digamos, apropiado y solo tenemos que definir operadores semidefinidos positivos, uno por cada resultado que tenga nuestra medición. Y estos operadores semidefinidos positivos tienen que satisfacer una relación de completitud como teníamos en los operadores de medición. A cada elemento de un POBM lo vamos a llamar efecto. Y fíjense que sí, que la definición es bastante parecida a la de operadores de medición, salvo por el hecho que requerimos que tales operadores sean semidefinidos positivos. Pero fácilmente se puede ver que todo conjunto de operadores de medición define un POBM, porque si se acuerdan de ayer, el producto de un operador conjugado traspuesto por sí mismo, esto da como resultado un operador semidefinido positivo. Entonces, si queremos trabajar con POBMs y tenemos operadores de medición, esta es la forma de conseguir un POBM a partir de un operador de medición. Esta relación
Bueno, les voy a decir un poquito ahora, más adelante, cómo ir desde de POBNs a operadores de medición. Y bueno, la forma de computar probabilidades sigue siendo la regla de Born. Si tenemos un POBN con M outcomes, la probabilidad de obtener uno de ellos es la traza del efecto correspondiente por el operador de densidad que describe el sistema, el estado del sistema sobre el cual estamos haciendo la medición. Un tipo particular de POBNs son las mediciones proyectivas. Son aquellas en las cuales los efectos son proyectores. Y en particular, cuando los proyectores son de rango 1 y por lo tanto corresponden a vectores en alguna base ortonormal del espacio sobre el cual estamos trabajando, el espacio de Hilbert asociado al sistema, a este tipo de particular de mediciones proyectivas nos vamos a referir a medir en una base. Lo llamamos medir en una base. ¿Cuál es la base? La que está dada por los proyectores de rango 1. Hay resultados generales que muestran que cualquier POBN se puede ver como una medición proyectiva en un espacio de una dimensión suficientemente grande. Pero cuando uno tiene restricciones en la dimensión y por lo tanto no puede asumir que todo lo que se puede hacer con POBN se puede hacer con medidas proyectivas, empieza a importar la diferencia. Ya vamos a ver algo de esto más adelante. Bueno, entonces vayamos a lo que les dije que íbamos a empezar a ver, que es sistemas de varias partes. Entonces, para simplificar, voy a dar las definiciones para sistemas de dos partes, pero todas ellas se extienden a sistemas de más de dos partes. Cuando, sobre todo con entrelazamiento, cuando uno empieza a considerar más de dos partes, hay distintas formas de considerar entrelazamiento, porque hay distintas formas de particionar el conjunto de partes que compone el sistema. Pero la definición de entrelazamiento que vamos a ver como no separabilidad es la misma independientemente del número de partes que tengamos. Entonces, supongamos que tenemos un par de qubits a los cuales llamamos A y B. Entonces, los estados puros de este sistema de dos qubits serán vectores en el espacio tensorial de los espacios de Hilbert asociados a cada uno de los dos qubits, y serán vectores unitarios. Por ejemplo, una combinación uniforme o una superposición uniforme de productos tensoriales de los vectores de las bases de la base computacional del espacio de un qubit es un estado válido de un sistema de dos qubits. Acuérdense que esto era azúcar sintáctico para denotar. Bueno, ahora vamos a la definición de entrelazamiento. Si para un dado estado, si existen estados tita y phi, tales que sí se puede escribir como el producto tensorial de tita y phi, decimos que psi es un estado producto. Cuando para un estado dado no hay, del sistema compuesto, no hay estados de cada una de las partes
que permitan expresar el estado del sistema compuesto como producto tensorial del estado de las partes, decimos que el estado del sistema compuesto es entrelazado. Por ejemplo, este es un estado entrelazado. Y les dejo como ejercicio probar que efectivamente no se pueden dar estados para A y B que den como que cuyo producto tensorial de este estado sí de AB. Y la forma de verlo es suponer que sí existen tales estados. Hacer el producto tensorial entre tita y phi y dar con un sistema de ecuaciones no lineales que, igualando a las coordenadas de psi a b en la base computacional, llegando a un sistema de ecuaciones no lineales que es fácil ver no tiene solución. Bueno, esta es la definición entonces de estado entrelazado para estados puros. En general, de la misma forma que en los sistemas de una única parte, el estado más general de un sistema de dos partes estará representado por un operador de densidad sobre el espacio de Hilbert, que es el producto tensorial del espacio de Hilbert de las partes. Y la definición de operador de densidad sigue siendo la misma. Es un operador sobre HA tensor HB, que es semidefinido positivo y cuya traza es igual a 1. Entonces ahora vamos a ver la definición de estado entrelazado para estados mixtos, digamos. Empezamos por la de producto. Un estado rho AB es producto si existen estados para el sistema A y estados para el sistema B, tal que rho AB se escribe como el producto de tales estados. Ahora, si uno tiene estados productos, puede tomar combinaciones convexas de ellos, y el resultado sigue siendo un estado válido para el sistema AB y lo llamamos separable. Acá estoy tomando una combinación convexa de estados productos en los cuales los factores son estados puros, pero se puede ver que esto es sin pérdida de generalidad tomando descomposiciones espectrales de los factores en el caso de que fuesen operadores de densidad que no son proyectores. Entonces, la definición de entrelazamiento para estados mixtos será parecido a la que vimos para estados puros y será de alguna forma por la negativa. Los estados entrelazados son aquellos que no son separables. Hay un tipo particular de estados separables que vamos a usar bastante, que va a ser central, de hecho, para nuestra definición de aleatoriedad, que son los estados que se llaman clásico-cuánticos. Esta es la expresión más general para ese tipo de estados. Y lo de clásico viene porque
Estos proyectores de rango 1, o los correspondientes vectores, forman una base ortonormal del espacio, en este caso, del espacio de Hilbert asociado a. Todo estado escrito de esta forma, vamos a decir que es clásico cuántico, y vamos a ver que esto, de alguna forma, nos sirve para representar correlaciones entre sistemas clásicos. ¿Cuáles serán, en nuestro caso, las salidas de nuestros generadores de números aleatorios y sistemas cuánticos? La memoria cuántica en poder del adversario. Esto es lo que les acabo de decir. Quizás a veces me refiero a ellos como CQ State, porque es, bueno, así es como se hace en inglés y dado que cuántico y clásico empiezan con la misma letra, llamarlos estados CC sería confuso, porque uno puede tener estados clásico-clásico, se imaginan, eso quiere decir que los operadores de densidad en la descomposición convexa en la parte de Bob también son, en la parte B, también son proyectores de rango 1 que suman a la identidad. Pero esto también entonces se generaliza a varias partes, uno puede tener clásico, cuántico, clásico, y etc. En particular, los clásicos clásicos, como les acabo de decir, son aquellos para los cuales cada parte del estado producto en la descomposición es un proyector de rango 1 y en cada parte suman a la identidad. Y sirven para representar distribuciones de probabilidad conjunta. Fíjense que si medimos a este estado rho a b en la base, en el producto de las bases a y b, entonces definimos una medida proyectiva cuyos elementos son proyectores de rango 1, perdón, vamos a llamarla pi, y sus elementos son proyectores de rango 1, si medimos al estado rho a b con estos proyectores, dicho de otra forma, si los medimos en la base producto de la base para A y la base para B, el resultado es la cadena o los valores A y B con probabilidad P de AB. Entonces, esto es equivalente a samplear una variable aleatoria sobre el producto cartesiano de los conjuntos A y B con probabilidad P de AB. Bueno, ahora que tenemos una forma de describir sistemas de muchas partes, nos gustaría recuperar la forma de describir a las partes. Entonces, eso se hace con la matriz de densidad reducida, el operador de densidad reducido. Si tenemos un sistema en el estado rho a b, el estado del subsistema A, o el estado de la parte A, se consigue tomando la traza parcial sobre B del estado para AB. Entonces, si tenemos esta expresión para el estado rho a b, fíjense que recuerden que tomar la traza sobre uno de los factores del producto tensorial, como acá tenemos una combinación de productos y la traza, dijimos, es un operador lineal, eso equivale a la combinación lineal de el factor del producto
del producto tensorial en el lado A por la traza en el lado B. Un tensor. Así tenemos rho AB. Rho B, lo obtenemos traceando, o rho A estaba haciendo antes, perdón, rho A, lo obtenemos tomando la traza sobre B de rho A B, eso por la linealidad de la traza, por la definición de traza parcial. Esto es tomar la traza de este producto externo. Ahora, bueno, no les dije, pero estoy asumiendo que los vectores J, por ejemplo, los vectores en B forman una base ortonormal. Entonces, esta traza es el producto interno de J y L. Y si estos kets en B forman una base ortonormal, el producto interno será 1 cuando sean el mismo y 0 cuando no. Eso equivale a juntar un índice en la sumatoria. Entonces, esta sumatoria será 0 siempre que J sea distinto de L. Entonces, solo nos quedará, digamos, J. Y ese es el estado para rho A. Bueno, ahora que tenemos una forma de describir a un sistema compuesto y a las partes, lo que nos falta es medir. Entonces ya vimos que si tenemos mediciones para cada una de las partes, podemos a partir de ellas construir una medición para el estado global. Entonces, la medición que hice aquí en este caso se puede ver como el producto de mediciones en cada una de las partes. Pero esa no es la forma más general de medir un sistema compuesto. La forma más general, la definición, es la misma que vimos para sistemas simples o sistemas de una parte. Por ejemplo, en el caso de operadores de medición, los operadores de medición serán operadores sobre el espacio producto tensorial, tal que la suma del DAGA con el operador da la identidad. Lo mismo con PIOBIENS. PIOBIENS serán operadores semidefinidos positivos sobre el espacio producto tensorial que sumen a la identidad. Bueno, esto es lo que les acabo de decir. Si uno tiene mediciones para cada una de las partes, el producto tensorial de las mediciones es una medición válida para en el espacio producto tensorial. Pero lo interesante de mediciones en sistema de varias partes es medir solo una de las partes, o solo un subconjunto de las partes. En este caso, de sistema de dos partes, solo una de las partes. Y la forma de
de representar la noción de solo medir una parte es, si tenemos una medición para A, para la parte A, perdón, la medición para el producto tensorial se obtiene con estos operadores de medición. Básicamente, hace el producto tensorial entre el operador de medición para A y la identidad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, básicamente que no estamos haciendo nada sobre el sistema B. Entonces, la probabilidad de obtener un resultado dado sobre A fíjense que los MX eran operadores de medición sobre A. Entonces, si yo me olvido de que tengo un sistema de dos partes y mido A, la regla de Born me dice que la probabilidad la voy a obtener tomando la traza del producto del DAGA con el operador. Ahora, por definición de traza parcial, rho A es la traza sobre B de rho AB. Ahora, fíjense que eso coincide con tomar la traza ahora sobre A y B, que cuando son los únicos sistemas sobre los cuales estamos trabajando, es equivalente a tomar la traza, de justamente el operador que se consigue haciendo el producto tensorial del operador para A con la identidad. Y bueno, la forma de calcular cuál es el sistema luego de la medición es como esperan, si esto es un operador de medición válido para el producto tensorial de los espacios, entonces la forma de conseguir el estado luego de la medición es la misma que teníamos antes. Ahora, hay algo interesante a notar sobre esto. No voy a hacer la derivación que la tienen en las slides, pero solo quiero que notemos que el estado luego de la medición, supongamos, hacemos una medición, esta medición dada por los operadores de medición MX en A, y calculamos con la regla que les di en el anterior slide, el estado luego de la medición cuando se obtenga el resultado X. Bueno, y déjenme multiplicar por P de X para sacarme la división por la probabilidad en toda la derivación. Lo importante que quiero que vean es que el estado luego de la medición solo depende del producto de MX DAGA con MX. Entonces eso, si se acuerda entre la relación entre POBMs y operadores de medición, va a justificar que si solo nos interesa, como nos va a interesar, calcular estados luego de la medición, en una parte, los estados en la otra, como en este caso, hacemos una medición en A y queremos ver el estado luego de la medición en B, dado que sabemos el resultado de la medición en A, solo nos interesan el producto y por lo tanto podemos trabajar con POBMs. Si solo nos interesan estados luego de la medición en la otra parte, no necesitamos el formalismo de operadores de medición y nos podemos quedar solo con POBMs. Y eso es lo que vamos a hacer en las próximas slides. Otra cosa que quiero que vean es que los pares P de X y Rho B de X
definen un ensamble de estados para Robe. Y por lo tanto, la suma sobre P de X, bueno, esta es una forma de chequearlo. La suma sobre X de P de X con el estado luego de la medición, de haber obtenido X, el estado en B luego de haber obtenido X en la medición en A, da el estado de Robe, digamos, antes de la medición o si desconocemos el resultado de la medición. Por lo tanto, si en la parte B la única información que tienen sobre la medición en A es que se hizo una medición y desconocen el resultado, su caracterización sobre el sistema B no cambia. El estado de B sigue siendo Robe. Pero para la parte A, que conoce el resultado de la medición, el estado en B es este. Entonces, la descripción de un estado del estado de un sistema depende de, obviamente, la información que tenemos sobre él. En A se tiene más información sobre B que B. Bueno, el último concepto que quiero que veamos del formalismo cuántico y que va a ser muy importante es el concepto de purificación. Pero antes de eso, déjenme hacer un ejemplo más, porque quiero que calculemos estados luego de la medición, que es algo que va a ser muy importante para luego. Entonces, supongamos que tenemos este estado. De un sistema AB. Este, como el que vimos anteriormente, es también un estado entrelazado. Y supongamos que queremos ver cuál es el estado del qubit B. Perdón, el estado de A. El estado de A, perdón, no, quería hacer un ejemplo antes de un ejemplo de medición, quería hacer un ejemplo de descripción de partes cuando tenemos una descripción del todo, porque bueno, va a ser otra de las características fundamentales para lo que viene. Entonces tenemos un estado para el todo entrelazado y de hecho máximamente entrelazado. Ahora vamos a ver cómo los definimos a los máximamente entrelazados. Pero vamos a ver cuál es el estado de ρA cuando el estado del conjunto es sí. Entonces eso se obtiene tomando la traza sobre B del estado. Bueno, vamos a hacer el desarrollo entonces. Eso es la traza sobre B. Fíjense que puedo sacar el producto de raíz de 2 consigo mismo fuera y me queda el 0, 1 con el DAGA con el BRA 0, 1 menos el 0, 1 con el BRA 1, 0 más perdón, menos el 1, 0 con el BRA 0, 1, más el KET 1, 0,
con el BRA 1.0. Entonces, voy a hacer un paso más para que vean cómo se pasa de notación a notación, pero ya a esta altura estaríamos en posición de tomar la traza sobre B de cada uno de estos productos externos. Pero déjenme escribirlo de otra forma para que quede más claro. El primer término de la suma es el producto tensorial. Recuerden que estos son estados para AB. El segundo es, los dos primeros son para A y los dos segundos para B. Entonces es el producto tensorial de el 0 para A, perdón, el 0 con el 1 y el 1 con el 0. Luego tenemos el 1 con el 0 y el 0 con el 1. Y finalmente tenemos el 1 con el 1 y el 0 con el 0. Entonces ahora sí tomemos la traza sobre B. La traza sobre B del primer término es el producto interno entre 1 y sigo mismo, que es 1. Todos los demás, o sea, siempre que tengamos iguales, será 1. Siempre que tengamos distintos, como estamos asumiendo que 0 y 1 son bases, son vectores de una base ortonormal, será 0. Entonces, tomando la traza, el primer término será el proyector al 0 en A, y ahora traceamos sobre B y tenemos 1, 1. Luego, el segundo término se nos va a 0 porque es la traza, esto, tomar la traza, es igual a 0. Tomar la traza de este es 0 y tomar la traza de este es 1. Por lo tanto, el resultado, si se acuerdan de ayer, es lo que ayer llamamos el estado máximamente mixto. Entonces, ¿qué quiero que se lleven de este ejercicio? Que hay sistemas compuestos para los cuales, recuerden la interpretación de incerteza clásica que nos daban los ensambles de estados. Los ensambles de estados teníamos distribuciones de probabilidad asociadas a estados. Entonces, en este caso de la identidad, es una distribución uniforme sobre estados ortogonales. Tenemos básicamente máximo desconocimiento sobre el estado del sistema. Es una distribución uniforme sobre el estado de A. Lo mismo vale para el estado de B. Sin embargo, el estado global es un estado puro. Es decir, tenemos máximo conocimiento sobre él. Aquellos estados para los cuales el estado global es puro y el de las partes es el máximamente mixto, los conocemos como máximamente entrelazados. Bueno, último concepto de la introducción al formalismo,
y hacemos una pausa y empezamos con los temas de la editorial. Entonces, vimos dos formas en las cuales aparecen los estados mixtos. Una es para describir ensambles de estados, y la otra es, como en el ejemplo actual, para describir el estado de partes de un sistema, lo que se puede ver es que cualquier estado mixto surge de tomar la traza sobre un sistema en un estado puro. Entonces, la forma de, dado, o el proceso de, dado un estado mixto, conseguir un estado puro, tal que el estado mixto se, un estado puro en un sistema más grande, en el, para el cual el estado mixto se consiga tomando la traza sobre la parte que agregamos, ahora voy a ser más preciso, eso se llama purificación. Concretamente, supongamos que tenemos un operador de densidad en su descomposición espectral y esto es un operador sobre el espacio de Hilbert HS. Bueno, vamos a adjuntar o a considerar otro espacio de Hilbert, HE, y entonces vamos a definir un estado puro en el producto tensorial de HS y HE. El estado puro lo conseguimos de esta forma. Esta es, vamos a ver, un posible estado para el sistema SE, tal que si uno toma la traza sobre E de este estado psi, obtiene rho S. Entonces veamos eso. Entonces, déjeme escribir de nuevo rho S. Y su purificación, o una purificación, vamos a ver que no es única, pero que van a ser equivalentes módulo unitarias en el espacio que agregamos. Perdón. Es una base ortonormal de HE. Y la dimensión de este espacio auxiliar HE alcanza con que sea la misma que la dimensión de S. Entonces, tomemos la traza parcial sobre E de psi SE. Bueno, vamos a hacer primero el producto, antes de meter la traza adentro usando la linealidad. Primero vamos a tener una suma, vamos a tener ahora dos índices, y vamos a tener el producto de raíz de lambda i, raíz de lambda j,
Bandai, uy, perdón. Bueno, déjeme ya separar los factores. Vale, ahora, por la misma razón que en el ejemplo anterior, cuando metemos la traza adentro de la sumatoria y como es una traza parcial, entonces hacemos la traza sobre los factores en el espacio E, como estos eran una base ortonormal, la traza de estos productos externos va a ser 1 cuando y sea igual a j y 0 cuando no. Por lo tanto, de nuevo, como que igualamos índices en la sumatoria. Entonces, esto va a ser la suma sobre II de lambda I lambda I, lambda I. Perdón, la suma sobre I. Tomando el cuadrado de lambda I, porque como es un operador de densidad con positivos, bueno, perdón, no dije nada. Esto es res. Bueno, entonces, dado un operador de densidad, podemos conseguir un estado puro en un espacio de Hilbert más grande, a partir del cual, si uno toma la traza parcial sobre el sistema auxiliar que agregó, obtiene el operador de densidad inicial. Entonces, vamos a hacer una pausa. Y a la vuelta vamos a ver, hay dos arbitrariedades en la definición de purificación. Una es la elección de la base en este nuevo, en este espacio auxiliar que estamos agregando. Y la otra es que por algún motivo nos quedamos con el, digamos, ensamble canónico, que es el que nos da la descomposición espectral de ρs, pero si se fijan en la derivación, si en lugar de tener lambda sub i tuviésemos pesos, probabilidades en un ensamble y formásemos la purificación de la misma forma, valga la redundancia, sería una purificación válida. Pero vamos a ver que estos grados de libertad no dan purificaciones distintas, es decir, cada una se va a poder conseguir a partir de la otra. Esto lo vamos a ver a la vuelta y luego ya empezamos con la parte de aleatoriedad. Entonces vamos a parar 10 minutos.